Muy buenas a todos, mi nombre es Altador y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight Y por fin tenemos acceso a la beta de la nueva actualización Cosas, bueno, bastante interesantes. Han venido, nuevos modos, nuevas cosas. Así que vamos a ir viéndolas poco a poco. Lo primero que vemos ahí es. Um, bueno, la imagen de Thor. Que, como dije en el directo que hicimos hace un par de días, se parecía muchísimo a la imagen de Fortnite. ¿Vale? Pero bueno, Thor era el de Galactus. Y vamos a ir directamente a ver un poquito lo que nos han traído. Eh, muchos tenéis razón. Yo tenía mis dudas, pero sí. Nueva skin para Loki con su propio Tier 3. Que ahora iremos a ver un poco qué ha modificado. Habilidades. ¿Qué tal la habilidad de Tier 3? Nos han metido uniforme para Thor. Que veremos igual que han modificado, nos han metido una habilidad despertada para Valkyria, ¿vale? además de un uniforme que la mejora eh, bastante y eh, me he llevado la sorpresa de que nos han metido también eh, una habilidad despertada para Heimdall, que no está mal ¿vale? porque ahora Heimdall tiene una habilidad despertada ¿vale? que será igual, exactamente igual que la de Valkyria y Sif, supongo, no ha salido nada para Sif, o al menos no he visto nada para Sif y lo malo es que sin uniforme pues Heimdall pues es un poquito de caquita, ¿no? Um, si vemos un poco um... En los diferentes personajes que tenemos, como vemos, tampoco tenemos eh, exceso de, de, de cosas. Aquí vemos que tenemos en Shift, eh, que la tenemos exactamente igual, sin uniformes ni nada en este caso. Así que sí, de momento no la, no la han tocado, ¿vale? Eh, vamos a ver, vamos a empezar poco a poco con los diferentes uniformes. Vamos a ver el que más hype teníamos, que yo creo que es Thor, aunque Loki me está llamando bastante la atención y me está volviendo la cabeza loca. Así que yo creo que um, Loki va a ser también muy interesante. Pero bueno, vamos a ver en Thor que, bueno, eh, a ver, tened en cuenta que los stats del personaje aquí modifican mucho porque hay un CTP eh, pepino, ¿vale? despertado, tenemos también unos cremos muy chetados, entonces, bueno tampoco podemos fijar en exceso en estas cosas, ¿vale? pero vamos a ir poco a poco, de hecho aquí está la clasificación número de dos, ¿vale? Eh, vamos a ir a darle a detalles, que como veis, bueno, pues es un personaje universal, raza alienígena, alienígena, varón superhéroe, en el que tiene, pues aumenta el daño infligido a la facción supervillano y eh, aumenta resistencia al rayo y aumenta el daño de rayo bueno, eso tampoco es que eh, se un exceso como veis tampoco destaca en exceso por muchas cosas y está bastante equipadito vale eh, vamos a ir directamente por cierto la recarga si no la tenéis al máximo vais a la equipación cambiéis la opción en vez de crítico le dais aquí y busquéis por ejemplo recarga de habilidad y eh, ningún problema vale porque ahora os saltará <coughs> que es una es un toquecito, ¿vale? Recarga de habilidad, que como veis la teníamos un poquito más baja Y aquí ya llegamos al 50% de recarga, ¿vale? Eh, bueno, vamos a echar un poco la equipación Que sí, que tiene bendiciones, todas equipadas, perfecto Ahí tenemos las habilidades, el tipo lo he subido al máximo Conjunto de fuerza bucabreado y como digo, un CTP despertado Así que esto cambiaría en nuestras cuentas, ¿no? Eh, vale, vamos a ver el, <coughs> el uniforme Que como vemos se llama Heraldo eh, de Thunder, ¿vale? Eh, opciones del uniforme, vamos a ver qué ha pasado. Tenemos bonificación del uniforme. Aumenta los efectos de la habilidad. Protector de Asgard. Y se aplica a ti, aumenta el daño de rayo en 20%. Y todo el daño se reduce en un 20%. Sinceramente, yo creo que esto debería ser un poquito más alto. Pero bueno, ahora veríamos a ver el poder. Porque, claro, a lo mejor el personaje es bestial. Y si lo pones más alto, pues revienta el juego, ¿no? Que yo sinceramente esperaba que lo iba a reventar. Se han modificado 7 habilidades, entre ellas la pasiva normal y la pasiva de tier 2. La pasiva de tier 2 en este caso tiene 70% de, de probabilidad de perforar el, con el efecto barrera inmune a todo el daño y aumenta el daño de rayo en 65%. Es necesario la categoría 2, bueno, eso creo que es evidente. Y la pasiva normal, se aplica a ti, aumenta el daño de rayo en 5%. Bueno, tampoco tal. Vale, se ha modificado la habilidad número 1, que en este caso nos han metido un ataque de energía. Sin más, que es eh, rompe tormentas. Ahora veremos a ver qué tal es. Eh, yo me esperaba, sinceramente, más pasivas en las habilidades. Pero bueno, a ver, tampoco están mal. Pero me esperaba un poco más pasivas, ¿no? Habilidad número 2, que tienes que desplazarte con el panel cuando utilices esa habilidad. O sea, que te puedes mover por el mapa. Eh, supongo que volará con el Mjolnir. Ahora lo veremos. Y si se aplica a los enemigos: daño de un 25% de conmoción cada segundo durante 5 segundos. Y ataque de energía. Como veis, tampoco tiene mucha pasiva. La habilidad número 3, que tiene una protección de 8 impactos. Ahí me esperaba un invencible. Pero bueno, ahora veremos que tiene eh, bastantes invencibles durante 8 segundos. Por ¿Cierto? La habilidad número 4... Que es de las que más me ha gustado, que es token, mantén pulsado el icono de habilidad para cargar la habilidad y soltarlo para comenzar el ataque. Que se aplica a enemigos 35% de daño de conmoción cada segundo durante 5 segundos y aumenta de ataques y defensas en 70, que es una puta barbaridad. Velocidades en 6, probabilidad de crítico en 35, y elimina incapacitaciones durante 10 segundos. Un aumento de ataques muy potente del 70%, ¿vale? Que además tiene acumulación de daño auténtico un 10%, sin importar los estados de defensa y esquiva. Daño auténtico acumulado, como siempre, no puede pasarlo sobre los 10.000 y un 0,3% de aumento de los ataques por cada porción de daño acumulado. Sinceramente, 0,3 me parece un poco poco. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo porque me parece un poco poco, ¿vale? Y la vila número 5 que tiene aturdimiento paralización: Reducción de resistencia al rayo de un 5% acumulable hasta el 50%. Y reducción de un 10% de todas las defensas acumulables hasta el 50%. Ignorando inmunidad durante 8 segundos, ambos, ¿vale? Y se aplica a ti: Invencible de 3 segundos. Quizás un poco leve. Voy a ir aquí porque, eh, en teoría, la habilidad de Tier 3 eh, no ha tenido ninguna modificación Como vemos aquí, se aplica a enemigos, inflige el 35% de daño de conmoción cada segundo aturdimiento parálisis, reducción de las defensas acumulable de hasta un 70% Que eso que vemos es eh, lo que habíamos visto 80% de probabilidad de perforar y un invencible 8 segundos y se aumenta el daño en 35% eh, si, Vamos a probar las habilidades, pero sinceramente mmm, me he quedado un poco a medias ¿eh? Yo me esperaba, quizás me esperaba un pelín más A ver, visualmente, evidentemente el uniforme pues, ha mejorado mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a probar... La habilidad número 1, como veis, es la misma que teníamos. La 2, sí que podemos cargarla y ahí, ¿veis? Podemos movernos, sí que podemos movernos en el mapa, pero es verdad que con el ordenador es difícil. La habilidad número 3, que como vemos, eh, eh, parecida, ¿no? Que veis que eh, tiene una reducción bastante corta, es verdad que aquí, ¿lo veis? Bueno, da conmoción y aplicamos en área. La habilidad número 4, que sí que la tenemos que cargar, la mantenemos pulsada y cuando la carguemos y la soltamos, ¿veis? Pega un golpe bastante interesante. Y la habilidad número 5, que sí que la han cambiado y como veis, pues creamos la tormenta perfecta y hacemos, bueno, pues tampoco hacemos, hacemos un año interesante también, ¿vale? Entonces vamos a tirar la habilidad. Número 3, que... O la vía número 4, que como veis debería de potenciarme. Y tenemos la vía de tier 3, que eh, como veis am, la cinemática aquí la vemos, que pegamos en área, creamos una tormenta y hacemos un combo interesante. Sinceramente no sé si para Pv va a valer la pena. Eh, he de decir que cuando prueba los uniformes, eh, seguramente no lo probaré con TAC NULL, ¿vale? Porque mm, es una cuenta muy chetada y me gustaría probarlo con mi cuenta, ¿vale? Además de que evidentemente movernos es bastante complicado, ¿vale? Eh, respecto al uniforme, vamos a ver las opciones del uniforme, ¿vale? Que como vemos, pues sí que hemos añadido... Todos los efectos, tal. Y como opciones del uniforme, nos va a pedir el de Invisible Woman, nos va a pedir el de Doctor Octopus, el Superior Octopus, nos va a pedir el de Ronin, ¿vale? Nos va a pedir el de Deadpool, Lady Deadpool, no el navideño, sino el anterior, Lady Deadpool. Y nos va a pedir el de Miles Morales, eh, Uno Universo, eh, también para chetar un poco al personaje. A ver, visualmente, como digo, pues ha quedado bastante guapo. Eh, sinceramente, las habilidades eh, lo probaremos, probaremos un poco a los, a los personajes, pero mmm, me he quedado un poco así. Yo me esperaba una chetada un poquito más alta, incluso, pero bueno. Ya lo seguimos viendo porque lo mismo está excesivamente chetado. Vamos con otro hype, que en este caso es Loki en tier 3, con además su propio uniforme. Como veis, ataque de energía, en este caso, porque está bastante chetado, ha llegado a 56.000, que está bastante, bastante bien. Vale, como vemos es Universal Alienígena, Varón Supervillano. Tenemos aquí aumenta resistencia al frío en 10 y el daño frío en 3. Y eh, tenemos aumenta el daño mental. Eh, vamos a ir directamente aquí. Bueno, bendiciones de Odín. Las habilidades, como vemos, las que están en roja, esto es lo que se ha modificado. Así que se ha añadido a habilidad tier 3, por supuesto. Se ha modificado la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Las pasivas se han dejado igual. El tipo lo he dejado así. Eh, Fuerza bucabreado. Y nos ha metido un PC de trascendencia. Que como sabéis, que es el mejor para los que tienen copias. Y en este caso, pues también está eh, despertado y nos viene bien. Sinceramente, creo que el personaje o el uniforme va a estar mejor para. Eh, PVE, pero bueno, ya lo veremos porque a lo mejor me equivoco y revienta muchísimo. Así que vamos a ver. Bueno, pues se ha modificado en este caso la habilidad número 1, que nos han metido paralización. Daño de frío de un 45%. Como veis, no mucha pasiva. La habilidad número 2, que ya empieza a tener alguna pasiva más. 40% del daño de quemadura cada segundo durante 2 segundos. Probabilidad de 100% de todo del daño durante 6 segundos. Y ataque de energía normal. La habilidad número 3, que tenemos, elimina el potenciador activo del, del enemigo. Que sí, está bastante bien la habilidad número 3, pero no tiene ninguna pasiva excesiva. Si ese sí me gustaría más. La habilidad número 4, 50% de aumento en todos los ataques durante de 10 segundos a un 50% más, sacarán copias, ¿vale? Se llama Clone Explosion, así que. Y eh, Serpentine Spare, que eh, tiene daño de quemadura de un 40% durante 3 segundos, reduciendo un 15% de todas las defensas hasta un 40%, invencible 5 segundos y aumenta el daño de 50% dos veces durante 10 segundos. Lo demás se mantiene: liderazgo, resistencia mental, pasiva, ataque de energía, eh, pasiva de tier 2, el daño de habilidad aumenta de un 50%, adicional en 25%, y la habilidad de tier 3, que tiene silencio, incapacitación, elimina potencial activo del objetivo. Por eso decía el tema del, del PVP. Porque el silencio y elimina potencial activo está bastante bien. Reducción de un 8% de las defensas acumulables hasta un 70%. Vale, que eso está, eso está bastante bien. Ignora esquiva de un 80% durante 12 segundos. Que es bastante tiempo. 80% de probabilidad de perforar superarmadura para el escudo inmune a todo el daño invencible durante 12 segundos. Y un invencible pepinazo de 12 pedazos de segundos. Muy parecido al invencible de, lo, de Odín. Además, tiene aumento de ataques y defensas en 40. Velocidades en 1. Probabilidad crítica en 40. Elimina capacitaciones también durante 10 segundos. Eh, eh, conjunto de Isos, como hemos dicho, fuerza bucabreado. Y, y vamos a ver las opciones del uniforme. Si nos venimos aquí, vamos a ver las opciones que nos va a pedir. En este caso, nos va a pedir el de Minerva, eh, que se sí, supongo que muchos los tendréis. Eh, Vengadores Infinity War Doctor Strange, antiguo. Eh, Tormenta, el último que salió. Nos va a pedir también el, el de Red Guardian. Y nos va a pedir el de Capitán América de Hydra, ¿vale? Y ya eso, pues iréis combinándolo según queráis. Además de efecto de uniforme, pues aumenta los efectos de habilidad embaucador. Y cambia los efectos de habilidad de magia engañosa. Aumenta el daño por impacto en cadena en 10% cuando atacas. Como vemos aquí, eh, se han modificado las habilidades y como dices, dice sí que la pasiva porque tiene aumento de ataque de energía y el daño de habilidad, ya decía yo que había aumentado un poco más, el, el daño de habilidad había aumentado a un 50%, que eso pues está bastante bien. Vamos a ir directamente a probar las habilidades ya que lo hemos visto. A ver, yo creo que eh, quien más vamos a notar la mejoría. Thor ya estaba en 3 y tenía algo de daño, entonces ahí va a aumentar un poquito más el gusto hacia el personaje, pero bueno. Sinceramente lo tengo que probar, pero yo me esperaba un pelín más. Vamos a tener bastante hep con Loki, porque antes el personaje valía para relativamente poco. Ahora ya veremos qué tal funciona con este eh, uniforme y el tier 3, lo que no sé qué pasará con la serie. Y con quien vamos a notar muchas mejores con Valkyria. Porque un personaje que no valía para mucho y ahora pues va a valer un poco más. Pero bueno. Vamos con la habilidad número 1, que como vemos, pega en área, congela. Aunque bueno, congela a los enemigos eh, cercanos. Tampoco es muy excesivo. La habilidad 2, que como vemos, tiramos un rayo que, bueno, no podemos mantener infinitamente. Pero bueno, daño de quemadura, que no está mal. La habilidad 3, eh, que. Eh, no tiene frame. De hecho, quiero mirar si tiene frame alguna. ¿Veis? Ahí les damos como el daño de conmoción y les mantenemos. Habilidad número 4, en el que desplegamos ciertas copias que empiezan a tirar los rayos. Eso sí está bastante bien, porque además, bueno, pues nos va a dar un tiempo ahí. Y la habilidad 5, que eh, tenemos aquí el daño en área, que además tiene visualización. Así que hacemos un combo que... A, ¡Eh, atención! Que no me había dado cuenta del combo que estamos creando, tú. Con la habilidad número 5, solo la 5 ya tenemos... ¡Hola, tú la 5, tío! Estamos empezando el combo, eh, de la 5. Al oro al combo de golpes. Sabía yo que iba a estar muy pepino. Y por supuesto, la habilidad de tier 3. Me siento en la silla, me bebo una copita y aquí estamos. Me transformo en todos los uniformes eh, que tenemos de Loki y vamos a ver el daño. Bueno, el daño tampoco es muy excesivo de momento. Eh, vale, el combo de la habilidad de tier 3 no es muy excesivo, pero el combo de la habilidad 5 es sumamente brutal. Vale, yo creo que Loki va a ser un personaje a tener bastante en cuenta. 1430 de combo. Luego es verdad que modificará o cambiará un poco, ¿no? Pero bueno. Eh, bastante pepinito el uniforme de Loki. Que yo tenía mis dudas. Bastante pepinito. Y luego vamos a ver el uniforme de Valkyria, que es el último que ha salido, ¿vale? Que además, como vemos, tenemos habilidad despertada. Eh, en este caso no tenemos muy chetado. Veis que tiene de base ataque físico. Y es un personaje que es eh, superhéroe que te aplica a ti aumento el ataque físico. Ahí vemos un poco las estadísticas, que sí que sobrepasan alguna. Y vamos a ver un poquito. ¿Veis? Bueno, tiene bendiciones de Odin, eso era normal. Y como vemos, tenemos nueva habilidad despertada. En la que se puede ver a Sif a Heimdall y a Valkyria. Así que supongo que para Sif habrá algo en algún momento. Luego se modifica la habilidad número 2, la 3, la 4 y poco más. Yo me esperaba un poco más, pero bueno, ahora lo vamos a ver en directamente a las modificaciones. Conjunto hizo de fuerza un cabreado y le ha metido un PC de energía también despertado. Pero bueno, ya veremos a ver qué tipo de PC le hace falta, porque si es muy PVP habrá que ponerle quizás uno un poco que aguante un poco más, ¿no? Tipo de destrucción, regeneración, ya veremos, ya veremos a ver los efectos de uniforme, porque digo que no lo he leído, lo, que lea, lo quería leer con vosotros. Y el uniforme pertenece a the Fairless Defenders, vale. Efectos del uniforme, cambia los efectos de habilidad líder de las Valquirias y cambia los efectos de habilidad Doncellas Escudos Guard. Se aplica a ti el daño de habilidad aumenta en un 25 y adicional en un 25. Así que han potenciado un poquito más el daño. Se han modificado 6 habilidades, entre ellas la pasiva. La pasiva normal, que tiene al usar la habilidad sangrado. Se aplica a ti recuperación de vida. Que eso va a estar bastante, bastante bien. Aumenta el daño por impacto que dan en un 15% cuando ataca 10 segundos. Y la pasiva de tier 2, que se aplica a todos los aliados. Tiene un Ignora Esquiva. Que eso nos va a aplicar. Aumenta el daño de la facción supervillano. Un 50. Y reduce el daño de la facción supervillano un 25, o sea, un apoyo que ahora va a tener un daño bastante chetadete. En habilidad número 2, que viene ya con alguna pasiva. En este caso, como es combate, normalmente suele traer sangrado con eliminaesticidad, que eso ya viene automático. Aturdimiento y silencio. Muy PvP veo de momento, ¿vale? Contraataca al defender eh, de un ataque enemigo y permite atacar a los enemigos que han activado efecto en el blanco. Muy pepino este efecto para el PvP, así que estaba claro, ¿no? Eh, se aplica a enemigos, parálisis, ignora inmunidad en un segundo, reducción de las defensas acumuladas hasta un 50% y inmunidad, protege 5 impactos que en invencible, acumulación de 10% de daño auténtico que no puede sobrepasar los 10.000 y tiene un 1% aumento de todos los ataques por cada por ciento de daño acumulado. Sinceramente este por ciento se tenía que haber dado a Thor y quizás no a valquiria ¿no? Y la habilidad número 4, que tiene eh, 30% de daño de sangrado con elasticidad, con elimina elasticidad, aturdimiento, reducción de las defensas hasta un 60%. De la habilidad número 4. Madre mía, probabilidad de mu a todo el daño. 100% de 5 segundos. Vale. Y eh, la habilidad número 5. Ejército de Valquirias. Que tiene aturdimiento. Convoca una ilusión. Que tiene el 100% de las características de invocador durante 10 segundos. Aumenta ataques en 40%. Defensas en 40%, 10 segundos. Velocidades en 1 durante 10 eh, segundos. Y además tenemos también la habilidad despertada. Que vamos a ir directamente a verla. Inflige 50% de daño. De sangrado cada segundo eliminando esta elasticidad aturdimiento reducción de las defensas de un 5 hasta un 70 bastante bien Aumenta por el de crítico en 35-10 segundos Daño crítico en 35-10 segundos Ignora esquiva el 70% que está bastante bien Invencible 8 segundos Elimina todas las mermas durante 7 segundos Que está bastante bien Y aumenta el daño en 60% una vez durante 10 segundos Además, aumenta de ataques en 25 oh, Defensa en 25 de 40 segundacos eh, Va a estar bastante bien el personaje eh. Bueno, la mejora va a ser muy bruta Lo que había dicho, ¿no? Vamos a notar mucha mejora en Valkyria Porque al final el personaje, pues ahí Había carecido un poquito, ¿no? Pero eh, a mí Loki me ha dejado flipado Así que vamos a ver un poquito a Valkyria La habilidad número 1 Como vemos, pegado. Pegamos en área, aplicamos el daño de sangrado y se nos ha dado una recuperación de vida. Ahí se nos había activado. Habilidad número 2, que aplicamos bastantes pasivas negativas sobre el enemigo. Por eso decía que estaba bastante bien. Habilidad número 3. Tiene frame porque no me han pegado. Así que bastante pepino. Vale, vamos a ver la habilidad número 4. Que supongo que pegaremos en área. Vale, les juntamos, les aturdimos. Y al loro a las eh, pasivas negativas que acabamos de aplicar. Un combo bastante bueno. Vale, habilidad 5. En el que se le conocíamos porque caían las copias. Y es verdad que tampoco. Eh, Hacemos un daño muy vasto de combinación. Por eso digo lo del PvP. Y tiramos la habilidad despertada con Heimdall y Shift. En el que, bueno, vamos a empezar aquí a pegar. Hemos aplicar el silencio. Y. Vale, eh, vale, 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 vale. Te has flipado muchísimo, Valkyria. Vale, un combo interesante con el Bifrost, ¿no? Y ahí se nos activan las pasivas. Bastante bien. A mí, bueno, Valkyria me ha gustado. Pás que Loki me ha dejado flipado. Pero Valkyria me ha gustado bastante. Y por último, eh, nos han metido una habilidad despertada. Que eso ya digo que es un poco putada. En el cacho de Heimdall, ¿vale? Eh, en el que, bueno, pues como no tenemos uniforme, vamos a ir directamente a las habilidades. Y supongo que será exactamente igual que el de Valkyria. Daño de sangrado, aturdimiento, reducción de la defensa hasta un 65. Si no recuerdo mal, era un 70 en Valkyria. Aumenta probabilidad de crítica con 35. Daño crítico en con 45. Está cambiado. Ignora esquiva. Invencible. Elimina mermas. Aumenta el daño 60%. Y, mmm, vale, aumenta todos los ataques en 25. Eh, defensa en 25. Vale, es como el de Valkyria. Vale, pero el problema de Heimdall es que el resto de las habilidades, pues no vale para mucho. Entonces, hasta que el personaje no tenga un uniforme, pues. Pff, pff, un poco pedo, ¿no? Pero bueno, oye, a lo mejor el personaje merece la pena, porque eh, yo supongo que al aparecer en la habilidad despertada, tanto Shift como Heimdall, pues a lo mejor llega un punto o algún momento en el que tiene cierta mejora. Pero bueno, ya digo que de momento me quedo de momento con Valkyrie y con, y con Loki. Loki principal, ¿no? Además, nos han metido aquí unas nuevas misiones de historia. Tenemos aquí, tenemos el auténtico Shield. Y también me aparece el futuro termina aquí. Pero eso no sé. Si va a salir ahora, o es pues que aparece porque sí, pero bueno. Vamos a ver auténtico seed vamos a ver el modo definitivo, ¿vale? En el que, como vemos, nos pide en este caso personajes como Star-Lord, Seda, o eh, nos pide también hambre, molécula, ¿vale? Y como vemos aquí las recompensas por finalización, nos van a dar polvo dimensional, que está bastante bien, ¿vale? Por el tema de jefes mundiales, eh, biometrías de Chica Luna y luego, pues el tipo de combate y piedras de combate, que en este caso, pues supongo que era normal. Además como recompensa diaria Recompensa básica Son cosas para subir a tier 3 Que está bastante bien Componente de titán y polvo dimensional ¿Vale? Y si combinamos fragmentos Podemos crear un cofre En el que como vemos vamos a poder conseguir aquí eh, Isos despertados y Isos normales eh, Subios a 6 estrellas Bueno, esto es un poco flojete Pero sí que nos va a dar polvo dimensional Y paquete de componentes de titán Que eso es lo, lo más destacado de aquí Poco más, la verdad Supongo que lo probaremos Pero no sé si lo probaré con mi cuenta Porque realmente esto es, pues, es un poco chetada Y entonces a lo mejor, pues yo qué sé, ¿no? Y luego nos aparece el modo del futuro termina aquí, en el que vamos a pinchar el modo alternativo definitivo. Que como vemos, tenemos biometrías de Black Panther con cosas de tipo combate. No veo de momento componentes de titán, ¿vale? Aquí no sé qué, qué era esto. Ah, porque podemos ir dando los siguientes eh, pasos, ¿vale? Y luego aquí, pues básicamente un poco parecido, ¿no? Nos van a dar las recompensas, que en este caso, polvo de dimensional y paquete de componente de titán. Y si combinamos, aquí se modifica. Aquí nos van a dar cromos uh, subidos a, a casi al máximo, ¿vale? Como veis, bueno, cromos normales no son premium, pero bueno, para el que le venga bien, pues va a venir bien. Por ejemplo, este no está nada mal, el de. Bueno, el de, el de Loki también está bastante bien. Y por supuesto, como fijo, nos van a dar polvos dimensionales y paquete de componentes de Titan. Que ya digo que eso, pues está bastante, bastante bien. Eh, nos piden en este caso Bruja Escarlata, Doctor Strange Iron Man. Bueno, eh, ya veremos, ya veremos qué tal les ha quedado. Vale, eh, yo me esperaba que iba a haber otro tipo de recompensas. Supongo que eh, irán variando, no lo sé si irán variando. Y podemos jugar los diferentes pisos en el que, como veis, se cambian las recompensas. Aquí nos van a dar eh, biometrías de América Chávez. Y aquí en el 3 de Capitana Marvel. En este caso con cosas de velocidad, no sé por qué. Y no sé si. Aquí las eh, recompensas cambiarán en torno a esto, que ¿ok? eso no modifica. Y respecto a la anterior misión de historia que habíamos visto, eh, en los diferentes pisos, vamos a ver qué, qué nos pedía. Si no jugáis en modo alternativo, podéis jugar el siguiente. Eh, nos van a dar, aquí no me dejan ver más, aquí no me deja ver más, ¿no? Eh, tenemos el 91 y el 92 Y luego tenemos aquí el siguiente capítulo. Que tenemos el 10-1 y el 10-2. <coughs> que podremos ver las recompensas. Pero de momento aquí no me deja verlas. En el otro sí, pero en este no. Así que eso quiere decir que saldrá este, el de True Shield. En el otro, de momento no. Supongo o espero que aumenten un poco las recompensas. Porque, a ver, las cosas para ti t3 está bien, pero no tenemos cubos cósmicos. Aunque en realidad, si lo mezclamos con eh, los cubos que nos pueden dar los jefes mundiales, como este caso es Egnul, que nos puede dar eh, bastantes cromos, ¿vale? Nos puede dar, o sea, bastantes cubos cósmicos, ¿vale? Y además nos puede dar eh, este C CTP, pues también está bastante bien. Ya digo que no sé, cuando haga la review de los uniformes, no sé si lo probaré contra Agnul, ¿vale? Por el tema de la movilidad del personaje aquí, que por lo menos es un poco difícil, pero eh, no sé si para probarlo también con mi cuenta, porque como sabéis, esta cuenta pues es un poco chetada Acá tiene todos los cromos despertados. Si vemos efectos de los cromos, tenemos 84 de todos los ataques, que me parece una flipada que alucinas. Sinceramente, me gusta más hacerlo con mi cuenta porque es más normal, ¿no? Aquí esto es una barbaridad. Eh, de cuenta bastante chetada, además de que los ETPs que llevan y tal, pues es muy pepino, ¿no? Pero bueno, estaremos al tanto de las cosas. Sinceramente, muy bueno el uniforme de Loki Que lo probaremos, pero de momento me gusta Bastante, muy buena la mejor en Valkyria Thor lo tenemos que probar, tenemos que estar Un poco al tanto y lo probaremos, pero bueno No está nada mal, sinceramente creía que iban a cambiar Un poco las dinámicas del juego, no sé si de aquí A que salga, ya sabéis que puede haber modificaciones, puede haber eh, Pues a lo mejor que nerfeen Un poquito a Loki, potencien un poco más a Thor Esto puede variar con el tiempo, así que bueno Esto es como un primer contacto para ver un poquito las cosas Pero bueno, iremos viendo despacio las cositas Para ver eh, si nos gusta o no y a ver Qué tal, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado si os apoyarlo con un buen like. Además, por aquí por la pantalla vais a tener un botón de vais a poder suscribiros al canal si os gusta el contenido. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Compartid si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.